Yo empiezo así entonces. Ya no importa. Pero necesito poner esto en algún lado para verlas por lo menos. Bueno, sí tocó, sí ya. Mucho gusto, mi nombre es Juan Pablo Uritica, soy ingeniero de software y trabajo en una compañía que se llama Swipe, que queda en Nueva York. Y hoy les vengo a hablar sobre las ventajas que ustedes como programadores o desarrolladores tienen para emprender. ¿Quiénes de ustedes son desarrolladores, primero que todo? Dos, tres, cuatro, cinco, bien. Bueno, igual, entonces el resto aprendan a programar. ¿Qué están esperando? ¿Cuántos de ustedes tienen una idea para una aplicación móvil o web? O... ¿Nadie tiene ideas? ¿Una? ¿Nadie más? Dios mío, estamos jodidos. Bueno. ¿Qué significa emprender? Tremendo. Sí, CPCO. Pero, CPCO. Ok. Gracias. Entonces, aquí encuentran las diapositivas de esa charla, los que quieran seguirla. Entonces, como les decía, mi nombre es Juan Pablo Uritica, soy Lead Frontend Engineer en una compañía que se llama OnSwipe. Vivo en Estados Unidos hace más o menos 4 años y llevo trabajando en emprendimiento digital hace aproximadamente unos 3 años. Hace 2 años fundé mi primera compañía que se llamó Panelfly. Y hacíamos distribución digital de cómics. De pronto al final les muestro un poquito, pero ya vamos tardes, entonces sigamos. El acto de emprender significa, según el diccionario real de la lengua, acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Entonces, hablemos un poco de las razones comunes de por qué la gente emprende. Porque quiere ser su propio jefe, quiere tener mucho dinero, ven que en negocios digitales la cantidad de dinero que hay es bastante alta y les gusta hacer las cosas a su manera. La razón por la que emprendedores apasionados de verdad emprenden no es usualmente por el dinero, sino es porque hay una razón de fondo. Sea libertad, la libertad, es decir, cuando yo digo quiero ser mi propio jefe, ¿por qué lo quiero ser? Porque tengo la libertad de tomar mis propias decisiones, de tomar mi propio camino y ser responsable por mi carrera y por mi futuro. Tengo la oportunidad de tener aprendizaje continuo. En muchos trabajos el aprendizaje se estanca porque se convierte en una tarea repetitiva y mi aprendizaje no sigue avanzando. Las personas que quieren continuar aprendiendo cosas nuevas, que por ejemplo, que quieren aprender a programar, constantemente están aprendiendo cosas nuevas. El trabajo tiene un significado. Si yo estoy emprendiendo, si yo armo una compañía, tengo una razón de ser, tengo un objetivo y me despierto todas las mañanas con ganas de ir al trabajo, con ganas de hacer algo nuevo. Me gustaría cambiar el status quo. Por ejemplo, ustedes están viendo ahorita la cantidad de piratería que hay y las empresas de los estudios en Hollywood están haciendo todo lo posible para que el mercado no salga de su control. Y ven Cuevana está interrumpiendo la industria. Todos los torrents están interrumpiendo la industria. Puede que no sean rentables, pero es una razón por la cual emprender, por cambiar un monopolio o algo establecido.
Y la última razón por la cual me motiva más a mí es solucionar problemas interesantes que alguien no haya podido solucionar. También hacer las cosas más fáciles. Supuestamente la tecnología debería facilitar nuestras vidas. Y muchas, ¿cuántos de ustedes no han visto que lo llama su mamá? Mijito, ¿cómo imprimo? O mijito, ¿cómo escaneo? La idea es facilitar las cosas, no hacernos la vida más difícil. ¿Qué ventajas tiene un desarrollador? Primero, está el espíritu de hacker. Y hacker, dentro del contexto original, hacker es una persona que toma ciertos atajos, bueno, no atajos, que soluciona problemas adaptando diferentes soluciones. Cuando yo tengo ese espíritu, puedo ver soluciones a problemas que nadie más ha visto y puedo implementarlas. Tengo también el conocimiento tecnológico, entonces puedo saber qué problemas son difíciles de solucionar, qué problemas son fáciles. Competirle a Netflix es difícil, necesito una infraestructura muy grande, pero tal vez competirle a Mercado Libre a nivel local no requiera tanta infraestructura. Sé por qué lado irme. Otra vez trabajo con simplificado. Perdón, se me fue ahí. No estoy viciado por las limitaciones del negocio. Si ustedes han leído la razón por la cual nació Wikipedia, si ustedes hoy le preguntan a una persona de negocios, le dicen, mire, tengo una idea, voy a hacer una enciclopedia en internet que sea gratis y todo el mundo la va a editar. Igual la va a mantener, pero necesito 12 millones de dólares al año. Cualquier persona de negocios les dice, ustedes están locos. Estas personas que fundaron Wikipedia no tenían ese vicio, no estaban viciados hacia el modelo de negocios y dijeron, hagámoslo, montaron la página y hoy pueden ver Wikipedia donde está. La fricción de entrada se disminuye. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes tienen la capacidad de crear sus propios productos, ustedes no dependen de nadie más, no tienen que contratar a alguien. Si saben un poco de diseño, no tienen que contratar a un diseñador. Pueden lanzar su prototipo sin fricción. Además, si se aprovechan de las herramientas que les provee hoy muchas empresas, desde su garaje, con un computador, escriben su código, lo pueden desplegar en la nube gratis, tienen un producto real y esto puede pasar, lo he visto pasar en 54 horas. ¿Cómo emprendo? Tenemos que empezar con una idea, pero la idea no debe ser una afirmación, deben pensar en la idea como una pregunta. No debes decir, voy a hacer, voy a distribuir películas online, sino, ¿será que si distribuyo películas online puedo cambiar algo? Cuando ustedes empiezan a tratarlo como una idea, empiezan a ver cómo solucionar un problema, pero algo que es muy importante es solucionar un problema por el que la gente pague. Porque si ustedes están planeando emprender, están planeando formar una empresa, las empresas tienen que hacer dinero. Sea como sea, sea a base de software open source o como sea, deben poder pagar las cuentas. ¿Qué más tiene la idea? ¿Por dónde pueden empezar a buscar la idea? Porque mucha gente no encuentra por dónde empezar la idea. Entonces, miren, está el término de scratch your own itch, rásquense su propia picadura. Y esto se refiere a solucionar problemas que ustedes tengan en el trabajo, como estoy haciendo este Excel repetidas veces, ¿cómo lo puedo hacer más efectivo? Porque sé que mis colegas lo tienen, sé que otras personas tienen el mismo problema, solucionen ese problema. Interrumpan la industria, así como les contaba Cuevana, un ejemplo de pronto más local y que es un reto muy difícil es interrumpa la industria de pagos en línea. Es un problema muy, muy difícil que aquí nadie lo ha podido solucionar bien, obviamente por limitaciones legislativas, pero el que
el que de verdad interrumpa la industria de pagos acá se va a llenar de plata. Me dan acciones. Observen problemas existentes. Si no tienen un problema propio, no encuentran una industria, observen, vayan a la empresa de su amigo y digan, oiga, ¿qué problemas tienen ustedes? Miren a su mamá como, o a su abuelita, ¿qué problemas tienen que ustedes puedan solucionar fácil y por los que la gente esté dispuesta a pagar? Y pues finalmente la última es hacer algo más fácil de usar. Los servicios chéveres. El ejemplo que está de moda es Instagram, que vendió por $1 billón. Es una lotería. Ahorita vemos todos estos servicios que dicen, miren, yo tengo esta idea, voy a compartir fotos con sombreros y lo va a dar gratis a todo el mundo y después le pongo publicidad. Tienen que tener siempre en mente su modelo de negocio. ¿Cómo van a ganar plata desde el comienzo? Estos servicios ahorita están explotando porque los venture capitalists, ¿cómo funcionan? Le apuestan a 100 empresas, de las cuales salen 2, y con eso recuperan lo que invirtieron en las 100. Esos servicios chéveres es una mala idea como modelo de negocio. La publicidad móvil no ha explotado como debería explotar. No le apuesten a estas nuevas modalidades de aplicaciones móviles porque van a tener unos dolores de cabeza fuertes. ¿Qué más? Necesitan socios. Solo es muy difícil emprender. Si ustedes ven las incubadoras más famosas, que son YC Combinator y Techstars, no reciben fundadores solos. La primera razón es porque uno necesita a alguien con quien rebotar las ideas. Puede que uno esté incorrecto o que la otra persona pueda aportar algo más a la idea. Otra razón, formar un equipo interdisciplinario. Entonces, pueden que ustedes sean programadores, pero necesiten a alguien que sepa de marketing, o que sepa de ventas, o que sepa de cómo formar una empresa. Algo muy importante es con quién asociarse. Y deben ser alguien con el que ustedes se sienten cómodos. Porque ustedes si van a emprender, van a estar por lo menos los próximos 2 a 4 años de su vida con esa persona. La van a ver más que su pareja. Y va a ser un matrimonio. Entonces, busquen socios que sean amigos suyos, pero no que solo sean sus amigos, que tengan algo que aportar. Que si no es habilidades, entonces que aporten inversión, que aporten algo, porque después van más allá, ustedes van a sentir que llevan toda la carga de la empresa y van a haber resentimientos y se van a terminar divorciando por no haber escogido un buen cofundador. Entonces, sus socios deben tener la misma actitud de ustedes, deben querer cambiar las cosas, deben tener esa misma visión que ustedes tienen, deben tener pasión. Cuando ustedes empiezan el emprendimiento digital, aproximadamente estarán de 12 a 14 horas en su oficina o en su cuarto, haciendo su producto, probando, leyendo, haciendo marketing. No hay festivos. Si ustedes de verdad tienen pasión, no les importa nada más sino lograr su objetivo. Y finalmente deben tener hambre. Es muy difícil ser creativo cuando uno está muy cómodo. Un ejemplo es Japón, que no tiene nada, que es así de grande, con 1 millón de personas, muchos millones de personas, son de las personas más creativas que hay. Miremos acá. Tenemos todos los recursos, todos los climas, todo. Y estamos muy cómodos. Necesitamos tener hambre. Necesitamos tener una razón por la cual salir adelante. Después, ¿qué sigue? Ya tienen sus socios, ya tienen su idea. Formen una empresa. Aquí no tengo más diapositivas porque no soy experto en leyes y no soy experto en leyes tributarias, no soy abogado, entonces mis consejos los toman con un grano de sal. Pero ¿cómo se forman la mayoría de empresas digitales de startups? Ellos incorporan en Delaware.
¿Por qué incorporar en Delaware? Porque hace muy fácil crear una empresa. Ustedes desde acá, si ustedes no sabían, cualquier extranjero puede crear una empresa en Estados Unidos, en Internet. Después crean una cuenta, llaman a Silicon Valley Bank, crean una cuenta, tienen una empresa en Internet. Así de fácil. Pueden recibir pagos, pueden recibir PayPal, pueden recibir Stripe, pueden recibir lo que quieran. Obviamente estarán sujetos a leyes estadounidenses, tendrán que pagar impuestos allá, entonces deben asesorarse con abogados, con contadores. Aquí es un poco más difícil y tenemos, eso es algo en lo que nos debe apoyar el gobierno, que es hacer más fácil incorporar una empresa. Además, las figuras corporativas para emprendimiento digital de este tipo no existen aún. Si ustedes, por ejemplo, van a recibir inversión, ustedes deben evaluar su empresa. Entonces, si van a recibir $1,000,000 y ustedes solo quieren ceder el 20% de su empresa, eso significa que su empresa cuesta $5,000,000. Pero ustedes aún no están produciendo nada. Muy probablemente aquí les toque pagar impuestos sobre algo que ustedes aún no poseen. En Estados Unidos es un poco diferente, pero les pido que se aconsejen por un abogado. Si necesitan, me escriben un email, les consigo con mucho gusto. Inversión. Entonces, ¿qué opciones de inversión hay? La primera y la que más se habla es bootstrapping. ¿Qué es bootstrapping? No recibir inversión externa. Ustedes aportar todo el capital, ya sea haciendo consultoría por otros lados o tenían ahorros. La ventaja de esto es que ustedes tienen el control completo sobre la empresa. No le deben plata a nadie, sino a ustedes mismos. La desventaja es que, digamos, si están haciendo consultoría para financiar su emprendimiento, no van a tener el foco o el tiempo necesario para esto. Pero si lo pueden hacer, no hay ningún problema. La otra es pedirle a los amigos y a la familia. Si son personas que confían en usted y la cantidad de dinero no es muy difícil, pueden hacer una ronda, se llama de amigos y familia, y pedirle a su tío, a su primo, mire, que 500 por acá, y lograr lo que necesitan para sacar su primer prototipo. Entonces, estamos en la etapa inicial y su gol debe ser crear un prototipo funcional, crear su producto. Entonces, ¿qué otra pueden hacer? Existen fondos semilla, fondos ángeles. Generalmente estos fondos invierten en empresas a muy temprano, en una etapa muy temprana, en donde están en etapas de ideas, apenas tienen como un modelo de negocio, no han escrito nada de código, y usualmente se necesitan $10,000, $20,000, dependiendo de su idea, es una opción que pueden hacer. Hay una página que se llama angellist.com, y ahí pueden ver diferentes fondos de inversión ángeles que pueden invertir. Tengan en cuenta que ángeles no es porque sean buenos. El inversionista siempre está en el negocio de hacer plata y no va a ser su amigo. Es decir, si él les puede sacar algo más, se los va a sacar. Fondos de Venture Capital. Entonces, cuando ustedes, esto es ya en una etapa mucho más avanzada, cuando ya tienen un producto, seguramente ya tienen usuarios y pueden ver su crecimiento, ustedes van a querer crecer mucho más rápido porque por dos razones. De pronto la competencia está detrás de ustedes, o de pronto tienen que coger ese mercado en este momento antes de que otras personas entren, y necesitan una gran cantidad de dinero. ¿En qué se va la gran cantidad de dinero? En ingenieros. Un ingeniero bueno en Estados Unidos cuesta aproximadamente $120,000 a $180,000 en el mercado de hoy. $1,000,000, ¿cuántos ingenieros les da? Menos de 10 por un año. Tengan eso en cuenta. Aquí ustedes son muy privilegiados. Si van a recibir plata de un VC, exploren el mercado. Es como ir a una tienda. Entonces, ¿cuánto me va a dar usted acá por esto? ¿Cuánto me va a dar usted acá por esto? ¿Cuánto me va a dar usted acá por esto? Y usen la presión. Oiga, mire, este tipo, estoy hablando con estos manes y me van a ofrecer tanto. Es como ir a San Andresito, pero por más plata. Los fondos nacionales aún no tienen experiencia para inversión de este tipo.
Por dos razones. Primero, no, si aquí no hay empresas de tecnología del tipo que vemos en Silicon Valley o en Nueva York o en Boston, esas empresas no han estado involucradas en este tipo de financiamiento. No tienen ninguna experiencia. Por otro lado, los fondos de inversión acá no dependen de tecnología. Seguramente tienen un portafolio muy amplio con minería, con muchas industrias, y el sobrino que llegó de Harvard le dice, oiga, papá, venga, deme 5 millones que voy a montar un fondo y voy a hacer VC. Entonces, ¿qué hacen? No, si ellos no dependen, no van a apostar todo en ustedes. Si se caen los 5 millones de dólares, eso lo pierden todos los días, no van a tener ningún problema. Apuéstenle a fondos que sean experimentados en este tipo de tecnologías, que si ustedes que estén involucrados en que ustedes salgan adelante, que le estén apostando todo a ustedes. Y la última y la más importante es que cuando ustedes, mucha gente celebra recibir inversión. Y a mí me da escalofrío porque lo que no entienden es que cuando ustedes reciben $1 millón de inversión, es que le deben a alguien $1 millón. Y no solo eso, porque el inversionista espera un retorno. Entonces le deben 3 o 5 millones de dólares a alguien. No han ganado. Están peor que antes. Entonces, y esto es lo que yo más peleo con mis compañeros, compatriotas, emprendedores, es ¿por qué no hacen un producto? Y este es un hashtag que me encantaría tener de moda. Y es menos landing pages. Se ríe. Más acción. Aquí, y yo he hecho esto hace mucho tiempo. Pero es todo el mundo empieza entonces el landing page y tengo mi producto. He visto empresas nacionales que tienen una idea tremenda, que son ingenieros. Un año y medio con la misma página. La idea no vale absolutamente nada. Si las ideas costaran, habría un mercado de ideas. No hay. Tiene que lanzar el prototipo funcional a sus clientes lo más rápido posible. Ustedes tienen que validar su idea. La única forma en la que pueden validar, en la que pueden saber si están yendo por el lado que es dándosela a las personas que la van a usar. De ahí ustedes van a sacar retroalimentación sobre la cual van a iterar rápido, van a modificar el producto. Van a escuchar a sus clientes decir no, y de pronto se pueden dar cuenta que su producto sería mejor si se fueran por otro lado. Los que no saben, Flickr empezó como una comunidad de juegos y la gente se concentró más en subir fotos y de ahí salió Flickr. Y hay muchas empresas que han hecho el famoso pivot. Y por último, calidad. Y esto es un problema que vemos en emprendimiento, no solo de software, sino de hardware. Y es bueno lanzar productos beta que no funcionen completamente, no hay problema, pero que lo que tengan afuera sea de calidad. ¿Cómo maximizan la calidad? Quitando features, quitando funcionalidades. El sábado, creo que a las 3 voy a dar una charla de cómo convertir una idea en producto, entonces si quieren venir completamente invitados. Por eso no hablo más del producto. Mercadeo, después de que tienen su producto necesitan conseguir usuarios. Usen los medios sociales, que aquí hay muchos social media experts. Usen su familia. Escríbanle a la prensa. Usualmente los periodistas tienen un correo que uno puede adivinar. Así no lo tengan público y escriben. Mándenle a los periodistas, les encanta que les escriban las noticias. TechCrunch, usted mire, voy a lanzar este producto. Ahí tienen, si los aceptan en TechCrunch, que no anuncian muchas compañías colombianas, por esa razón sería muy fácil. Aprovechen el voz a voz. ¿Y el voz a voz cómo se expande? Si es un producto de calidad, si es un producto muy, muy, muy chévere, ustedes le van a decir a otra persona, oiga, mire, yo estoy usando esto, o ya oyó esto. Eso es lo que ustedes quieren llegar a generar. Si ustedes de verdad están en el camino que es, deben esperar
ver todo el voz a voz que ustedes... Esa experiencia personal, ¿cómo se enteran ustedes de aplicaciones nuevas? Recomendaciones de amigos, de familia, de otras personas. Entonces, con sus usuarios deben validar la idea, obtener retroalimentación, implementar esa retroalimentación, pero tener en cuenta que el usuario no siempre tiene la razón, porque ustedes llevan la visión de lo que ustedes quieren que sea el producto. Como, bueno, y creo que el ejemplo de siempre es Apple. Ellos cierran su plataforma, esto solo va a ser así y así, y saben que el usuario no siempre tiene la razón, pero hoy tienen el mercado completamente interrumpido. Samsung está, no sabe qué hacer, RIM creo que va a quebrar, Android tiene un volumen grande pero está fragmentado. Es decir, intenten identificar esos patrones en otras empresas. Y listo, salieron de una idea, tienen una empresa. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo muy claro? Veré empresas la próxima semana. ¿Cuántas? ¿20? Entonces, la pregunta es si uno sigue esta receta y ya tiene su idea y sus usuarios, entonces, ¿dónde buscan los venture capitalists? ¿Dónde los consigue? Me escriben un correo. Si tienen una idea, tienen usuarios, tienen un producto global, me escriben un correo y los puedo conectar con 25 venture capitalists. En septiembre voy a traer 5. No tengo empresas que presentarles. No traigo más porque a que vayan allá y digan, no, allá en Colombia no hay nada. Necesitamos emprendimientos de alto impacto. Señores, ¿preguntas? Bueno, muchas gracias. Perdón, se me olvidó de anunciar algo. Ahorita a las 2 voy a dar un taller de programación en JavaScript, MVC. Solo hay 20 cupos y tengo unos regalos por ahí bien chéveres. Entonces nos vemos en el stand del ministerio, que queda allá, es una cosa blanca. Pueden traer sus propios computadores o allá hay. Creo que el otro anuncio es que en septiembre, este evento que yo les contaba, y cómo me salgo de acá, Giovanni. Vaya Bogotá. En septiembre organizo un evento acá que se llama Bogotá Conf con este señor y este señor. Traemos 12 ingenieros de las mejores compañías a enseñar lo que están haciendo allá. Al mismo tiempo hay un evento paralelo que se llama Pulso Conf, con el que traemos 5 venture capitalists y 5 fundadores. Traemos el fundador de GroupMe, creo. No sé si van a pulsoconf.com, y esto se dañó. Pulsoconf.com o bogotaconf.co, y allá nos vemos. Ahorita en el taller voy a regalar una entrada. Chao.